attention, folks. Pay attention. You will see many different things. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. The First Nation, Mexicans, Mahai Khan. Por ventura soy digno de lo que oigo. The story. ¿Es el sueño? ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que me dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? Story of how the religion started here in Mexico. Juanito, el más pequeño de mis hijos. Oh, white pigeon there. ¿A dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes. Delegados de nuestro Señor. Sabe y te he entendido. Tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti. Yo, humilde siervo. There you go, he's walking into the religious order. Habiendo entrado en la ciudad, se fue en derechura al palacio del obispo, don Fray de Zumárraga. Con mucha dificultad entró. Le dio el recado de la Señora del Cielo y también le dijo cuanto anheló, vio y oyó. El obispo, después de oír todas sus pláticas, pareció no darle crédito y le respondió: otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Y acertó con la Señora del Cielo que estaba guardando. Al verla, se postró delante de ella. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste cumplir tu mandato. Le di y escucho tu mensaje. Me recibió benignamente y me oyó con atención. Pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites, señora. Mucho te ruego que otra vez vayas mañana a ver al obispo y hazle saber por entero mi voluntad. Dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato.